Rosendo, buenas tardes. Gracias por darnos esta entrevista. Se ha estado hablando, ¿no?, de que Ricardo Mayorga ha rechazado peleas, no quiere seguir con vos. Dicen por ahí que ellos quieren, te hablo de Mayorga, el abogado Carlos Mario Peña, buscar peleas por otro rumbo. Explícanos un poco cómo está la situación de Ricardo Mayorga con tu persona. Vos decís que sos su manager, sos su representante. Explícanos bien cómo es el asunto. Bueno, Ricardo Mayorga habla conmigo todos los días. Casualmente ahorita me acaba de pedir que pida una oportunidad más, que va a firmar el contrato de la pelea para ir a Rusia. Le dije que tenía que consultar con los promotores a ver si nos dan el tiempo necesario que falta en los días para poder sacar su pasaporte y él se vaya para allá. Pero eso va a depender de lo que disponga el promotor. Si va a creer que es conveniente que salga Ricardo Mayorga el día miércoles de Nicaragua hacia afuera. ¿Cómo es el asunto? Entonces, ¿hay una pelea para él en Rusia? ¿En qué fecha? Hay una pelea para el 11 de mayo. Ya. En la noche que pelea ya de Cardoza, que esa fue la primera negociación que hicimos, ya de Cardoza por el campeonato internacional de la Asociación Mundial de Boxeo de los pesos gay, peso super mosca, frente a un peleador que va a debutar en el boxeo profesional, de un ecolímpico, pero que hemos visto sus videos y estamos conscientes de que podemos dar la sorpresa con Jair Cardoza, como lo que pasó con Jamie Colán allá en Irlanda del Norte, que fue despojado del título internacional del CMB de los pesos super mosca. Entonces, en el transcurso de esa negociación, mandé a ofrecer a Ricardo Mayorga y me dijeron que sí, había una pelea, y comenzamos a hablar de números y fuimos subiendo hasta lograr concretar una bolsa de $35,000 para Ricardo Mayorga más los derechos de televisión para Nicaragua. Sí. Eso le generaría un poco más de $20,000 más, y creo que en ninguna parte del mundo, ajá, ahorita en la actualidad, como Ricardo Mayorga está, podíamos conseguir una bolsa tan en un principio. Sí, parece que Mayorga se negó. No se ha negado, él desde un inicio me dijo que sí. Lo que pasa es que los pasaportes que él tenía, el de su esposa, no los encuentra. Entonces, mientras no tenga los pasaportes, yo no puedo hacer que él firme un contrato. Entonces, Mayorga pelearía si todo sale bien. Me acaba de llamar, okay, y me dijo que acepta pelear. Pelearía el 11 de mayo. El 11 de mayo. El 11 de mayo en voy a aclarar algo sobre el asunto de lo que se ha manejado con el doctor Peña. Lamentablemente, porque yo no he tenido una buena comunicación con él. Y él no me llamó nunca para preguntarme cómo es la situación de Mayorga conmigo. Pero Ricardo Mayorga tiene un contrato de manager oficializado ante la Honorable Comisión de Boxeo, que es la que rige y estipula estos contratos. Aparte que ya le montaste una pelea con la Buffalo Boxing. Ya le cumplí con una pelea y esta pelea fue organizada por Buffalo Boxing, que es muy aparte del contrato que firmó Mayorga como manager. Es ahí donde está confundido estas personas. Así que Mayorga podría pelear el 11 de mayo. Si conseguimos el pasaporte en esta semana, rápido, y el promotor, yo le acabo de escribir para decirle que si nos dan el chance, el tiempo para que Ricardo saque su pasaporte, aceptó pelear Ricardo, dice que él firma. Si es así, pues yo creo que él va a ir a pelear. Sinceramente, aquí en Nicaragua jamás va a ganar esa cantidad de dinero. Uh-huh. Es una cantidad de plata que Ricardo Mayorga necesita. Cuando Ricardo Mayorga estaba olvidado, abajo, estaba solo en conflictos de choque y cosas, estaba tomando mucho. La única persona a quien él se dirigió a pedirme ayuda fue a mí. Yo le dije, ok, vamos a la casa, lo pesé en la pesa, tengo fotos comprobadas. El día que lo pesé, le dije, vamos a promover una pelea. Pero para promover esta pelea, yo tengo que tener la seguridad que va a cumplir. Vamos a firmar un contrato de manager y apoderado. Firmamos y lo introduje ante la Comisión Nicaragüense de Boxeo el doctor Jacinto Obregón. Es el único que verifica si los contratos están adecuados para ser manager y negociador. Y él consideró ante esta honorable comisión que es correcto. Hemos cumplido con todas las obligaciones necesarias para ser su manager. Así ahora que está constituido y son 3 años de manager para manager.
¿Cómo van a decir que van a abolir un contrato? Es del señor Peña, el abogado. Que vaya a la comisión. Yo creo que eso es una falta de respeto. Eso no es respetar a quien la Comisión Nicaragüense de Boxeo. Fíjate que yo lo vi en la radio. Lo vi en la radio, decía de que había incumplimiento de contrato. ¿Cuál es el incumplimiento? Cuando bajó Ricardo Mayorga, se le pagó su dinero al solo bajar. Y eso Ricardo Mayorga lo ha manifestado y me dijo, vos crees, me dice, que cuando he peleado MMA y en las otras promotoras me pagaban al bajar del ring, pasaban 15 días yo cobrándome ese dinero. ¿Y eso de que iba a pelear en MMA, eso no? No, eso es falso. Nunca. Ricardo Mayorga no vuelve a pelear en eso. MMA, ya eso es cosa del olvido. Además, hay más posibilidades para que Ricardo Mayorga enfrente a cualquier boxeador de fama internacional, de los boxeadores actuales, dependiendo del resultado que vaya dando él en cada pelea. Él obtuvo un triunfo. La gente tiene que saber que no podemos esperar de Mayorga la misma ofensiva y ataque de antes, porque estuvo inactivo casi 2 años, venía de inactividad y él estaba entrenando, ha cumplido. Su misma mamá me dijo el día que llegué a su casa, si hay algo que te puedo asegurar es que Ricardo Mayorga, desde que está con ustedes, no ha tomado licor. Y eso me causa mucha satisfacción, porque como le digo a Ricardo Mayorga, yo he sido amigo tuyo en las malas, porque en las buenas nunca estuvimos, porque yo estuve por un lado como campeón y él como campeón. Ahí estuvieron un poco de gente que lo rodeó y que al final lo dejaron botado, no le han dado, le dieron la espalda y no han estado con él. Pero siempre que él me ha llamado, en los momentos necesarios, cuando él ha tenido problemas, es ahí donde ha estado Rosendo Álvarez. Yo soy amigo de las personas cuando lo necesitan y cuando están abajo. Yo no soy amigo, yo hablando de coyote. Yo no soy coyote, o sea, para explicarlo a nivel de Notify, no soy manzanillo. No soy manzanillo como dicen en Panamá, ni tampoco soy abulador. Aprovechado. Aprovechado. Yo soy una persona que ayudo a quien me pide la ayuda y yo estoy para ayudar a Ricardo Mayorga, no para hundirlo. Es cierto, hay dinero de por medio. Es lógico, este es un deporte, un negocio de boxeo donde se maneja dinero y hay que invertir para poder promover a un boxeador. Por lo menos te voy a ser sincero, el evento de esta cartelera de boxeo que se acaba de hacer para Ricardo Mayorga costó $35,000. Solo el evento, el montaje. Entonces, ¿de dónde piensan? Mucho dinero para la gente que salió esa plata, sí, para pagar a todos los boxeadores y después pagar la bolsa de Mayorga, pagar la bolsa de los 2 mexicanos que vinieron, los boletos aéreos de ellos. Es absurdo decir que teníamos que darle a Mayorga el 67%, porque eso lo dice el contrato, dice de manager, que quede claro, de manager. Si yo le consigo un patrocinador a Ricardo Mayorga y se lo pongo en la calzoneta, el 33% me corresponde a mí, claro. El 67% a Mayorga, pero no con el contrato de la pelea de promotor. El promotor te da un contrato y dice, esto pagamos por pelear, acepta. Mayorga decía, acepto. Él le da todos los derechos de que él, el promotor, promueva su evento. Así que ahí es donde están confundidos. Okay. Que me llamen para que nos sentemos. Yo no quiero entrar en discusiones, ni polémica, ni estar discutiendo con nadie, porque este asunto es de negocio y hay que hablarlo. Si ellos quieren en un futuro poner la pelea con Mayorga, yo se lo cedo, si yo soy el manager, solo tienen que decírmelo y negociamos la bolsa. Gracias, Rosendo, muy amable para Notify. Gracias.